Lección 208. No soy un cuerpo, soy libre pues aún soy tal como Dios me creó. Este es el pensamiento central que hemos venido trabajando en las lecturas del libro de ejercicio, primera parte, sexto repaso. Lección 188. La paz de Dios refulge en mí ahora. Permaneceré muy quedo y dejaré que la tierra se aquiete junto conmigo, y en esta quietud hallaremos la paz de Dios. Está dentro de mi corazón, el cual da testimonio de Dios mismo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Esta lección nos lleva a recordar que la paz de Dios está en nosotros, está en nuestro interior, no está afuera. En el momento en que nosotros decidimos dejar que se haga la voluntad de Dios y permanecer muy quedo, en esa quietud y en esa calma empezaremos a experimentar lo que es la paz de Dios. Refulgirá en nosotros la paz de Dios. Hay un pensamiento de Mahatma Gandhi que dice que no hay camino para la paz, que la paz es el camino. Entonces, el camino de retorno a casa, estar en mente recta con Dios, nos va a permitir a nosotros experimentar esos estados de paz. Porque es un estado de conciencia en el cual nosotros entramos, que podríamos decir un experimentar el cielo en nosotros, experimentar el cielo en la tierra. Cuando elegimos reconocer quiénes somos, somos los santos hijos de Dios, perfectos en el ser, invulnerables, tal como Él nos creó, porque esa es una de las lecciones que nos recuerda este pensamiento o esta idea central de estas lecciones de repaso. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo porque soy más que un cuerpo, un espíritu utilizando un cuerpo. El cuerpo es el medio que utilizo para manifestarme aquí y ahora. Deseo para ustedes que estas lecciones sean de mucho descubrimiento, de mucho despertar. Un abrazo y feliz noche.